Bienvenidos a esta segunda emisión de ¿Cómo están las cosas? Este es el espacio a través del cual pues estaremos analizando todas las situaciones en nuestro municipio, cómo van transcurriendo el normal de venir de nuestra comunidad, tanto en el campo administrativo como en lo público, en lo privado. De todos modos, es que la comunidad se entere de qué sucede en nuestro municipio y cuáles son las situaciones por las cuales se va a conjurar algunas anomalías, otras cosas que son muy bien, de todo modo, reconocerlas de la comunidad. En este momento me acompaña de nuevo el doctor Rafael, con el único propósito de que continuemos hablando del Código Nacional de Policía. Muchas gracias, doctor Rafael, por acompañarnos. Cuéntenos. Doctor Leonardo, muchas gracias a usted por acompañarme por segunda vez a este programa ¿Cómo están las cosas? Y dirigirme a toda la comunidad de Guarne. Bueno, doctor Rafael, para que entremos en materia, vuelvo y reitero, estamos en continuación de conocer el Código Nacional de Policía, que es la ley 1801 del 2016. Doctor Rafael, esta ley empezó a regir el pasado 1 de agosto de una manera ya pecuniaria. Cuéntenos, doctor Rafael, ¿cuántos comparendos se han emitido ya a la fecha por tales conductas que son contrarias a la convivencia? Hasta la fecha, la Policía Nacional ha reportado 58 comparendos por diversas conductas contrarias a la convivencia ciudadana. 58. De esas 58 conductas, doctor Rafael, de pronto, ¿cuáles han sido las más sobresalientes? ¿Qué conductas ha infringido la comunidad en estos de esos 58? Como todo, han sido conductas, por ejemplo, lavar carros en los espacios públicos, ensuciar las fuentes hídricas, sacar residuos a la espacio público, hacer necesidades fisiológicas en el espacio público, consumir licor o sustancias psicoactivas en espacio público y o enfrente de un establecimiento educativo, y otras más que son normales dentro de este proceso. Bueno, o sea que de todos modos pues ya empieza, señores comunidad, a hacerse efectivo el cobro de esas conductas contrarias a la convivencia, para que tengamos en cuenta. Doctor Rafael, ¿cuál es el trámite? ¿Cómo si una persona que es sujeto de una orden de comparendo, cómo debe dirigirse? ¿A dónde debe dirigirse? ¿Qué es el trámite que debe adelantar? Una vez quien tiene la competencia para realizar el comparendo es la Policía Nacional. Una vez hecho el comparendo, la Policía Nacional pone a disposición el comparendo de la Inspección de Policía y ella es quien hace los trámites pertinentes. Ahora, doctor Rafael, pues me manifestaba usted hace algún momento que ya en Guarne contamos con dos inspecciones de policía. Cuéntenos, ¿a raíz de qué se suscitó la creación de una nueva inspección? Sí, el municipio ya cuenta desde esta semana con otro nuevo inspector de policía. Esto será en base de el nuevo código de policía, porque ya traumatiza el proceso y el municipio tiene una población de 50.000 habitantes, por lo tanto entre las dos inspecciones van a atender todos los casos que sean remitidos a la inspección y también todos los procedimientos que se hagan en base en los comparendos de este nuevo código de policía. Qué bien. Doctor Rafael, permítame recordarle a la comunidad las cuantías de estas multas. Recordemos que la multa tipo número 1, que es el equivalente a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, al momento están 98.362 pesos. La tipo 2 es de 8 salarios, equivalente a 196.724 pesos. La multa tipo 3 es de 16 salarios mínimos diarios, equivalente a 393.000 pesos. Y la multa tipo 4 es de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivale a 786.000 pesos. Bueno, entonces, mucho cuidado, señores comunidad, porque cuando ustedes infringen una conducta contraria a la convivencia, ahí le aparece un código. Y con base a ese código es que le van a decir a usted a qué clase de multa, de tipo de multa corresponde. Entonces, estábamos desde ese punto de vista dejando en claro que las multas, desde ese punto de vista, van a generar unos recursos para el municipio.
Habíamos dicho que todos el 60% de esas multas van a entrar con el único propósito de fortalecer campañas pedagógicas, de hacer, de que la gente empiece a captar y empiece a entender de que esas conductas contrarias a la convivencia, que quizás cotidianamente las vemos normales, pues se deben cambiar. Entonces, desde ese punto de vista, es un 60% de ese producido. Y otro 40% para conjurar, hay veces, algunas situaciones contrarias a la convivencia de manera inmediata. A la persona que pague la multa, señor comunidad, a la persona que pague la multa durante los 5 días siguientes hábiles a la expedición del comparendo, usted se hace beneficiario a un 50%. Está operando, doctor Rafael, como si fuera en los comparendos contravencionales a norma de tránsito también. Entonces, aquí por los 5 días que usted sea, dentro de los 5 días siguientes a la emisión de la orden de comparendo, si usted paga entre 2 días, se hace acreedor a una reducción del 50%. Eso en el evento en que usted definitivamente, si haya transgredido la norma y que usted diga definitivamente aquí no hay nada que hacer, entonces voy a ir sencillamente entre los 5 días y voy a cancelar ese 50%. Habíamos dicho que para las multas tipo 1 y 2 se pueden conmutar con campañas de participación en campañas comunitarias o una actividad de pedagógica de convivencia. Entonces, mire que al fin y al cabo siempre es una ventaja, porque a usted le imponen una multa tipo 1 que vale 98 mil pesos o una tipo 2 que vale 196 mil pesos. Usted sencillamente, ante, como nos lo acaba de decir el doctor Rafael, que usted acude a la inspección de policía, allá puede manifestar, vea, como yo no tengo recursos económicos, solicito me conmuten, me cambien, me permitan pagar esa multa en una actividad pedagógica o una actividad, un programa comunitario, que ya eso, después el municipio pues estará reglamentando eso y es el que lo va a manejar. Entonces, para que tengamos en cuenta desde ese punto de vista. Y si no, pues hombre, sencillamente si usted tiene pruebas a través de las cuales va a demostrar que usted no configuró, no cometió esa conducta, usted sencillamente, mucho cuidado, 3 días siguientes, dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la orden de comparendo, usted se va a acercar a las correspondientes inspecciones, primera y segunda, que ya existen en nuestro municipio, a manifestar que quiere que se le adelante todo el trámite para que se proceda a iniciar un trámite muy expedito, muy rápido, para que allí se determine si usted sí o no fue el que infringió esta norma. Entonces, de todo modo, desde el punto de vista, es muy claro. Las multas, señores, son una sanción pecuniaria a esa situación. Doctor Rafael, de pronto, las multas, todas estas multas, van a generar qué consecuencias para aquella persona que no las pague, de pronto, qué va a generar en ellos. ¿Va a haber intereses moratorios? ¿Cómo va a ser esa situación? Sí, yo quisiera agregarle a su comentario, doctor Leonardo, el pago de estas multas o dineros pecuniarios. Categoría 1 o 2, como usted lo mencionó, pues el infractor tiene 5 días para solicitar a la inspección de policía la actividad pedagógica y dentro de los 5 días deberá, si está a su alcance, cancelar el 50%. La actividad pedagógica, si lo solicita en los 5 días, tendrá también un descuento del 25%. Es decir, que si el infractor acepta la conducta y paga la parte pecuniaria en los 5 días, se le descuentan el 50%, y si asiste a la actividad pedagógica, que es una capacitación con respecto al código, se le descuenta el 25%, o sea que solamente paga el 25% de la conducta. Lo mismo también para las categorías 3 y 4. Muy bien, queda de esa manera muy clara toda esa situación, señores comunidad, que no podemos ya, es decir, incurrir en estas conductas que, vuelvo y reitero, quizás las veamos muy, muy normales, muy corrientes, pero que van a generar toda esa clase de multas. Mire entonces, nos habla el doctor Rafael de que ya inclusive por estar
en la ingesta de algún alucinógeno en vía pública, esto está generando la imposición del correspondiente comparendo, doctor Rafael. Sí, esto, como he manifestado yo en otros escenarios, todo cambio genera inconvenientes, todo cambio genera dificultades. Llegará el momento en que la comunidad se da cuenta que infracciones no se pueden cometer y ya la comunidad se educa, pero yo creo que esto es a largo plazo. Nos da, pues, es dificultoso para que el ciudadano que incurra en una conducta de estas, pues también tenga la forma económica para pagar la parte pecuniaria. Bueno, como el propósito también de este programa de aquí, de cómo están las cosas, es también de hacer pedagogía, es precisamente desde ese punto de vista que queremos que la comunidad conozca, porque son muchos los diferentes programas que vamos a manejar, parte jurídica, partes donde la comunidad se va a ambientar y va a conocer de muchas situaciones. Entonces, vamos en este momento, doctor Rafael, a pasar a una pequeña pausa para luego continuar con las consecuencias que ameritan el no pago de las multas. Muchas gracias por continuar con este nuevo programa, que estamos en procura de conjurar muchas falencias que existen, en inquietudes, en diferentes situaciones que se presentan en nuestra comunidad. A ver, doctor Rafael, y para continuar con el proceso de las multas, pues que yo pienso que es algo que le va a doler mucho a la comunidad, porque cuando uno le toca en el bolsillo, pues es donde uno empieza a acatar la norma, donde uno empieza a sentir y donde uno definitivamente dice, no, esto sí es en serio, esto hay que cambiar. Cuéntenos cómo es el proceso del cobro que se hace respecto a estas multas, doctor Rafael. Vea, para esto fue creado una cuenta para que los infractores depositen el dinero de acuerdo a la tasa. Una vez tienen un término para pagar este dinero. En el evento en que el infractor no pague el dinero, se hará el cobro coactivo. Fuera del cobro coactivo, pues usted sabe, doctor Leonardo, que se le pueden embargar algunos bienes muebles e inmuebles. También esto tiene unas restricciones para aquellas personas que cometan esta infracción y no realicen el pago que se debe hacer. Por ejemplo, quien no pague estos dineros no podrá renovar su licencia de salvoconducto de porte de arma de fuego, no podrá acceder a cargos públicos,
no podrá ingresar a ninguna escuela de formación militar, como es la Fuerza Aérea, la Policía, la Naval y el Ejército. No podrá contratar con el Estado y los comerciantes no podrán renovar su registro mercantil. Entonces, ahí pueden ver todas las situaciones en que se encuentra un infractor de la norma que no pague su respectivo dinero. Miren qué bien puesto está todo este análisis que se va deduciendo de la norma, porque hay veces que el desconocimiento de la norma, tengas muy bien claro, no sirve de excusa. Pero aquí a través de este medio es que le estamos facilitando a la comunidad, le estamos propiciando un mecanismo para que empecemos a entender la norma. Vuelvo y reitero, esta norma no es del orden local, no es del orden nacional, es del orden nacional. Fue emanada por el Congreso de la República para que vayamos teniendo en cuenta eso. Entonces miren la gravedad de la situación, nos lo acaba de manifestar el doctor Rafael, hay muchos mecanismos a través de los cuales la persona va a estar obligada a cancelar. Miren todas esas prohibiciones, todas esas situaciones que le están generando problemáticas con las diferentes situaciones del normal devenir. También es de manifestar que la mora que va a generar ese pago de multas, porque dentro del primer mes inmediatamente se va a causar la mora a eso. Entonces, ojo que eso se convierte en un, como coloquialmente se conoce, en un taxímetro, donde usted prácticamente sí, en cuestión de 4 o 5 meses va a tener una cuenta ahí que exorbitante por una situación que usted de pronto deja así. Porque valga también un poquito aunar al comentario del doctor Rafael. Ahorita hay muchos mecanismos de cobro, ese cobro coactivo es muy delicado porque sencillamente el municipio tiene la obligación, porque es que doctor Rafael es otra situación muy clara, que el municipio tiene la obligación de cobrarle a aquella persona que está apareciendo en el sistema como moroso, ya que si el municipio no le cobra, pues el funcionario público le tocará responder de su propio pecunio con esas obligaciones que dejó de cobrar en razón a su actividad o en su función pública en este sentido. Entonces miren, tenemos unos intereses moratorios que, vuelvo y repito, ya el doctor Rafael lo aclaró y la norma es muy, muy, muy estricta en ese sentido. Hay unos términos para que usted se acerque ante la correspondiente autoridad y defina qué va a adoptar. Si va a decir, permítame conmutar las sanciones tipo multa 1 y 2, cámbiemelas por una actividad, o si va a decir dentro de los 3 días siguientes, vaya, yo no estoy de acuerdo con ese comparendo, abramos el procedimiento administrativo expedito que tal proceso me permite, o la otra sencillamente dentro de los 5 días, si usted cree que efectivamente infringió esa norma, pues sencillamente proceda a cancelar con un 50% que se lo permite la norma. A ver, la norma también está, ley 1801 del 2016, también dice que si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin que se hubiere pagado, se procederá al cobro coactivo, incluyendo intereses por mora y costos del cobro coactivo. Eso es más o menos lo que hemos venido manejando, pero téngase muy en cuenta, señores, que una multa, por decir algo, la número 3 ya no se le va a convertir en usted en casi 400 mil pesos, sino que a usted le van a aplicar ahí intereses moratorios, le van a aplicar ahí todo lo que va a ser los gastos en que se incurren las costas procesales, porque obviamente hay un abogado de por medio donde él va a hacer todo el trámite y eso va a generar costas, unas notificaciones que se tienen que hacer por correo. Entonces, la recomendación es, simplemente recomendación, porque en este programa no estamos incitando u obligando a que las personas gasten, simplemente desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista para que ustedes, señores comunidad, conozcan, se les invita a que procedan a no dejar que eso avance, porque es verdad que el mecanismo de cobro coactivo que está implementando el Estado se está volviendo muy estricto y es verdad que nadie le va a poder sacar el quite a esta situación. Ahora, la norma también dice que si transcurrido 6 meses desde la fecha de la imposición de la multa, esta no ha sido pagado con sus debidos intereses, la persona ahí, como lo acaba de decir el doctor Rafael, no va a poder renovar el permiso de la tenencia del porte de armas, todas esas cinco actividades de ser nombrado o de un cargo público. Imagínense ustedes donde quizás yo me den la oportunidad de aspirar a un cargo público y porque tengo un comparendo por allí ya exorbitante no pueda asumir eso. Entonces miren que es tener las cosas al orden del día para no incurrir en esas situaciones. Bueno, las autoridades responsables de adelantar estos trámites deberán verificar que la persona solicita el trámite se encuentra al día en el pago. O sea que
nada le van a poder sacar el quite a esta situación, porque el funcionario que nombre una persona, por ejemplo, allí, o si es, por ejemplo, la Policía Nacional o el Ejército o la Fuerza Aérea o la Naval, que permitan ingresar a una persona con una situación pendiente de una multa, ese funcionario público que permitió que eso sucediera se va a ir inmerso en una serie de investigaciones disciplinarias con las consecuentes sanciones que ello va a generar. Desde ese punto de vista, la Registraduría Nacional del Estado Civil pues va a facilitar también a la policía. Mire que esto ya es una transversalidad, ya todas las entidades públicas, todas las instituciones van a estar actuando en pro de mirar esa situación. Vuelvo y reitero, señor doctor Rafael, porque si la situación, a usted lo pueden dejar quieto, pero sí, cuando menos piense, claro, a usted le van a salir. Se le incrementa la sanción por los intereses moratorios. Es, vuelvo y lo repito, es como si hubiera un taxímetro donde esto va a ir avanzando, donde esto va a generar una situación donde usted grave por el lado. Entonces, desde ese punto de vista, simplemente a mera recomendación desde el punto de vista jurídico, si a usted es sujeto de la imposición de una orden de comparendo, vaya y adelante los trámites que va a hacer. Porque, vuelvo y repito, una orden de comparendo no quiere decir que usted ya sea sujeto de sanción, no. Una orden de comparendo es que simplemente hay una duda, hay una expectativa de que usted posiblemente infringió una conducta contra la convivencia. Y allí, en el escenario correspondiente, la dispersión de policía, es donde a usted le van a hacer esa situación. Porque tengamos en cuenta también que no solamente son las dispersiones de policía las que van a tramitar esto, hay unas situaciones con construcciones ilegales que también tiene injerencia la Secretaría de Planeación del municipio. Bueno. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos en cuenta una cosa, doctor Rafael. ¿Quién responde por las infracciones de aquellos menores de edad? Doctor Leonardo, como dice el Código Civil y en su defecto el Código Penal, pues las conductas en Colombia son individuales. Pero si el menor de edad que no ha sido emancipado comete una infracción, por supuesto que responde sus padres, así sea padres biológicos o padres adoptivos. Responde los padres, el representante legal del menor. Muy grave esta situación para que sus padres, ¿no? Porque entonces, desde este punto de vista, señores comunidad, miren la situación. Señor padre de familia, usted debe estar propiciando también en su hogar una constante comunicación. Por eso jóvenes menores de 18 años, nos lo acaba de manifestar el doctor Rafael, por directriz de la norma también del mismo Código Nacional de Policía y Convivencia, de que si es un menor el que está inmerso o que fue sujeto de una multa, pues definitivamente va a entrar a responder ¿quién? El padre de familia, aquella persona bajo la cual esté en custodia ese menor. Bueno, así las cosas entonces. Miren, señores padres de familia, mucho cuidado que ustedes van a entrar a responder por las conductas de sus hijos. Entonces, definitivamente aquí nadie le va a poder sacar el quite a esta situación. Y pues, a ver, ya un llamado a que seamos muy responsables todos los ciudadanos en nuestro país, porque no es solamente para el municipio de Barranquilla, en nuestro país, de donde si el joven va a incurrir en una situación de estas, tenga en cuenta y tenga presente que ello va a trascender a la esfera del hogar, es decir, al padre o a la madre, la persona que tenga la custodia suya. Entonces, mucho cuidado con esta situación. Seamos disciplinados, seamos desde este punto de vista consecuentes con los que nos está exigiendo una convivencia pacífica. Vuelvo y repito, mi derecho va hasta donde empiezan los demás. Bueno, doctor, ahora sí empecemos a manejar qué tenemos. Que este Código Nacional de Policía trae alrededor de 358 medidas correctivas. Es decir, está aplicando para 358 comportamientos que contravienen el Código de Convivencia. A ver, situaciones, como vuelvo y reitero, que puedan, aquella persona, mire una situación como tan sin mucha importancia, que es la de reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas. Mire que por medio de ese mero hecho se va a configurar la multa general tipo 2, o sea, una multa de 196.724 pesos. Miren
una cuestión que casi muchas veces decimos, sí, penales, sí, estas son situaciones que en la cotidianidad pues son muy normales, pero que ya se van a tener que conjurar, porque una situación de ellas, y ahorita como hay una fácil, una medición, porque usted simplemente un celular lo filman, con una filmación así, es un medio de prueba a través del cual usted lo van a poder indiciar desde el punto de vista. Entonces tengamos en cuenta, por ejemplo, esa tan clara. Lanzar objetos, ya muchas veces en muchas reuniones, en muchas fiestas populares, son lanzando elementos para arriba y para abajo para todas estas situaciones. Doctor Rafael, por ejemplo, en muchos eventos de estos casos, ¿cómo se va a contar, con qué medio eficaz va a contar la fuerza pública para determinar, para mirar, para poder llegar a configurar que se violó una norma que está contrariando el código de convivencia? ¿Qué mecanismos? ¿Incremento de traer policía extra, traer mecanismos, tecnología? ¿Qué mecanismos le están adoptando, le están entregando a la Policía Nacional para proceder en este sentido? Pues en el momento estamos operando con todas las unidades policiales que tenemos dentro del municipio. Posterior vamos a adquirir un CAI móvil que nos ayude tanto para estas conductas como para prestarle seguridad al municipio. Y las cámaras de seguridad también nos han ayudado mucho para determinar quiénes son los presuntos infractores de este código. Vea qué bien, doctor Rafael, y hablando precisamente de ese sistema de vigilancia en nuestro municipio, cuéntenos un poquito de ello, cómo van esas cámaras, cuántas cámaras hay, que este es un mecanismo también efectivo que va a servir de insumo para recaudar pruebas y poder empezar con estos procedimientos de sanciones. Como lo he manifestado en otros escenarios y en otros programas, el municipio se dotó de 13 cámaras de alta tecnología con reconocimiento facial y reconocimiento de placas de vehículos. Y también tenemos 11 cámaras más para un total de 24 cámaras dentro de todo el casco urbano y para prestarle la seguridad a todo el mundo. Nos ha sido muy efectivo y ha sido un elemento y una herramienta eficaz para que la policía judicial pueda hacer las investigaciones y pueda judicializar a los infractores del código y los que cometen delitos penales. Bueno, doctor Rafael, hemos llegado otra vez al fin de esta ya segunda emisión de este programa ¿Cómo están las cosas? Agradeciéndole a usted infinitamente por su predisposición a asistir acá. Y vuelvo y reitero, señores comunidad, es con el propósito de hacer pedagogía, de que ustedes conozcan muchos, vamos a conocer muchos aspectos de diferente índole. Vamos a seguir agotando otros programas más con el Código Nacional de Policía porque es mucho lo que hay aquí por tratar. Señores comunidad, cualquier duda, inquietud o sugerencia, pues esperamos que nos la sea comunicada a través de las cuentas sociales que están en pantalla. Muchas gracias, una feliz semana. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Doctor Rafael.